Hola, ¿cómo están todos? Espero y se encuentren súper, súper bien. Yo soy Alejandra Mora y bienvenidos a un nuevo video. Ojos bellos, suave luz, amo tu risa, tu actitud, amo tu nombre siempre fiel. Pueden ver con el título de este video, hoy les estaré haciendo un tutorial de cómo recrear estos chinos, rizos o como ustedes le quieran llamar. Ya van muchísimas personas, muchísimas muchachas que me preguntan en mi Instagram de cómo hago mis chinos, cómo me peino y así. Entonces aquí les dejo este video, espero y les guste. Es súper, súper sencillo, les prometo que es súper fácil, no es nada complicado, así que espero y les guste. Bueno, chicas, vamos a comenzar con el cabello así, natural, sin hacerte nada. Yo les recomiendo que no se laven el cabello el día que se van a enchinar el cabello, porque luego no es que no les quede los chinos, sino que no les van a durar mucho. Entonces siempre les recomiendo que se laven el cabello un día antes o dos días antes. Pero déjenles muestro los productos que van a estar usando, necesitando para recrear mis chinos, mis rizos, mis... No sé, muchos tienen diferentes formas de decirlos, pero sí, miren, oh, de maltratado. Mucha gente siempre me dice, Alejandra, ¿qué usas para tu cabello para que se te vea tan shiny, tan bonito? Y no, chicas, no sé si puedan ver, miren, qué pedo, no manches. Bueno, pero vamos a comenzar con usar un heat protectant. Yo estoy usando el de Catwalk by Tyge. Yo lo compré en Amazon, te lo aplico por todo el cabello. Y ya, esta va a ser la chinadora que vamos a estar usando. Honestamente, yo siempre les digo que no importa la chinadora que usen, pero esta sí se las recomiendo al 100%. Y esto no está sponsored, ¿eh? No crean que me están pagando por decir esto, no. Yo llevo como 4 años, me parece, con esta chinadora. Me la dieron cuando estaba en cosmetología. Si no saben, yo estudié cosmetología en la preparatoria, en la high school. Y cuando estaba estudiando, mi kit vino con esta enchinadora. Es de Rusk y honestamente es mi favorita. Se la recomiendo a todas. No sé si todavía esté disponible. Voy a buscar el link y se los voy a dejar aquí en la descripción. Pero es súper, súper buena. Al igual que la plancha. Llevo mucho tiempo con ellas y me funcionan muy, muy bien. Entonces sí, vamos a prenderla. Yo les voy a confesar algo. Mucha gente no usa el heat hasta el último, pero yo sí, yo creo por eso tengo el cabello tan quemado. Es que no sé, siento que... Mira, ya está calentando. No sé, me gusta que esté a todo lo que da. Por eso tengo el cabello muy apretado, como les digo. Pero pues, ni modo, ahí me lo corto después. Pero ok, voy a tratar de hacer este tutorial lo más sencillo, lo más rápido que se pueda. Ya que te pusiste tu heat protector y aprendiste tu plancha, vas a partirte el cabello a la mitad. Yo lo que hago es me parto el cabello en 4 diferentes partes, pero siempre la primer parte la parto en la mitad. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a asegurarnos que todo el cabello está abajo y que no quede ningún moleque enredado por atrás. No tiene que ser perfecto, cualquier nudo. Y vamos a esperar a que se caliente la enchinadora. So, para hacerte estos chinos no tienes que enchinártelo perfecto, pero si sí tienes que durar un buen tiempo con la enchinadora puesta. No hacerte el chino así, déjenles doy como un ejemplo, no nomás así y luego soltarlo. No, durar como unos, de perdido unos 10 segundos para que el chino esté bouncy, para que esté como, ay, no sé cómo explicarlo, fuerte se puede decir, no sé. Pero ahorita les voy a mostrar cómo. So, ya vamos a separar nuestro cabello en dos. Pueden ver aquí. Y yo siempre empiezo con la última parte. So, vamos a empezar con la última parte. Y miren, déjenme acerco para que puedan ver. Pongo mi cabello así y nomás doy vueltas. O sea, súper sencillo. Esto lo puedes usar como un clip, porque viene con el clip, pero yo lo uso como una wand y es como a mí me funciona. So, vamos a dejar el cabello como por 10 segundos. Por ahí, o si quieres dejarlo por más, no importa cuánto tú quieras, pero de perdido 10 segundos. O cuando lo tengas, miren, lo vas a soltar y el chino tiene que estar así, miren, así para que quede bien. Y ya lo avientas para atrás y vas a seguir con el resto de tu cabello. Tratar de que las partes no estén ni muy gruesas ni muy delgaditas. Y si haces partes gruesas, que duren un buen tiempo para que agarren el chino bien. Por
10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y también lo que puedes hacer es cuando vayas a sacar el chino, hacerle así y dejarlo ir. Miren, pueden ver que están muy bouncy, como que muy completos los chinos, como quinceañera curls. Ok, siempre tratar de hacer los chinos para afuera, nunca así. Déjenles doy un ejemplo de cómo no hacer los chinos. Nunca meter el cabello para adentro, siempre para afuera. Quedan mucho más bonitos con más volumen y sí. Así que no se hagan los chinos por dentro porque no... Bueno, a mí en lo personal no me gustan, pero... Bueno, cada quien tiene diferentes gustos, pero... si quieres recrear este cabello, sí te recomiendo que sea por fuera. Ay, se me salió. Miren, así. Voy a seguir. Y como les digo, no tiene que ser el chino como doblado perfecto o... enchinado perfecto a la chinadora. No sé si me explico bien, porque para los Hollywood Waves sí tiene que ser todo muy perfecto, y para este no, como este cabello es como para más volumen, para no, no necesita ser perfecto, es más como like messy curls, you know what I mean. So vamos a seguir, miren, así nomás dar vueltas, o sea, súper sencillo. Creo que esto es, o sea, todos pueden recrear este cabello. Lo único... Ay, espérenme. Lo único que sí les digo es que mi cabello sí tiene mucho volumen cuando está enchinado. Entonces, a lo mejor tu cabello es más como que calmado, más lacio, más así. Y todos tenemos diferentes cabellos. Entonces, como se me mira a mí, a lo mejor no se te mira a ti. Pero, como quiera, sí les quiero hacer este tutorial para que vean. Porque muchas de ustedes me han estado preguntando de cómo me hago mi cabello así. So, vamos a continuar. Voy a hacer ahorita este lado para que les pueda mostrar. Chicas, ya me enchiné la parte de abajo. Yo sé, no se ven perfectas, pero no se tienen que ver perfectas. Como quiera, al final no las vamos a peinar. No queremos tener chinos que parecen así, como quinceañera curls o así todos. No sé, estos chinos no me gustan para nada. Pero como les digo, aquí tenemos mi peine y al final nos vamos a peinar todo el cabello para que le dé volumen, para que se vea súper, súper bonito. Así que chicas, por favor, no se dejen sus chinos así siempre que acaben de enchinarse el cabello. Por favor, por favor, de todo corazón. Les pido que se lo peinen. La otra mitad. Tengo mucho cabello, entonces por eso me lo parto en tantas diferentes secciones. Vamos a partirlo. Si tienes menos, obvio, no te tienes que partir tanto. Pero yo tengo muchísimo cabello, entonces sí lo tengo que hacer. So, esta es la segunda sección que vamos a partir. Vamos a hacernos nuestra bolita en la cabeza. Y nomás lo de abajo empiezo de atrás y ya cuando llego a las secciones de arriba empiezo por enfrente, no de atrás. No sé si me entiendan. Pero sí, miren, otra vez hacer lo mismo, dejarlo como 10 segundos o más si quieres. Nunca dejarlo menos de 10 segundos porque luego no se te hace el chino. Bueno, como por ejemplo, estos sí los dejé menos de 10 segundos porque... Miren, así y los sueltas. Porque los de abajo siento que no son tan importantes. Especialmente... se me volteó. Especialmente de este lado. Yo uso mi cabello... Les muestro todo esto de enfrente y esto de atrás. Entonces para mí este lado no es muy importante. Pero si quieres que todo el cabello se te vea así, sí, tómate tu tiempo en los dos lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otra vez hacemos eso. Siempre le doy más importancia al cabello de la sección, la... Espérenme. De esta sección para arriba. Entonces vamos a hacer la misma rutina. Chicas, miren, ya me lo acabamos con el cabello. Ya nada más falta hacer dos partes más para terminar. Casi no duro mucho haciéndome estos chinos. Pero como estoy haciendo este tutorial, sí voy a durar más tiempo. Y vamos a partirlo una vez más. Así. Y dejar nomás esta seccioncita aquí arriba. Hacerte tu bolita en la cabezations. Te lo pongan, no importa cómo te lo hagas. Ay, nomás con que...
con que separes el cabello y vamos a hacer lo mismo, la misma rutina. Yo creo que para cuando ya esté en esta parte de tutorial ya van a saber más o menos qué hacer, agarrar un pedazo, aventar todo para atrás, agarrar tu chiradora, ponerla así, seccionarla así y dar vueltas. No importa si haces el cabello así, miren, ahorita les doy una muestra. Ahorita les enseño más o menos a qué me refiero. Dejamos. Ok, so déjenles doy una muestra de lo que hablo para que me entiendan. No importa, la verdad, si haces los chinos así, miren. Como que con mucho cuidado, ven que está todo bien planito, así. No importa si lo haces así o si lo quieres hacer nomás a lo loco, así como que todo. Ven como aquí está bien doblado así, así. Bien thin. No importa, la verdad, chicas, si quieres hacerte unos así, otros asá. Asá, what the fuck. Si te quieres hacer unos de las dos maneras, no importa cómo quiera el resultado, es lo mismo con que te peines el cabello al final. Chicas, miren, ya terminé de enchinarme todo lo de abajo. Así es como se tienen que ver tus chinos. Y ya vamos a terminar con la parte de arriba. So, la parte de arriba es honestamente la más importante porque es el que le va a dar volumen a tu cabello. Miren, así está seccionada. Vamos a empezar de este lado. Bueno, yo siempre empiezo de este lado. Y vamos a seccionarlo para así. Y agarrar dos pedazos. Separarlas en dos. Y desde el mero tronquito. Bueno, no del mero porque luego te vas a quemar, ¿verdad? Pero hacer el chinito. Enredar el cabello. Dejarlo por 10 segundos. Así, dejarlo. El cuerpo relajado. Y dejarlo ir. Entonces, así es como se tiene que ver. Como pueden ver, miren. Así es como se tiene que ver el chino para darle volumen al cabello otra vez de esta parte. Así. Dejarlo unos segundos más. Y dejarlo ir también. Así es como se tiene que ver. Y luego otra vez vamos a hacer hoy otra sección. Yo me parto el cabello para, empezando de aquí para acá, entonces va a haber más cabello de este lado que de este. Vamos a partirlo en dos secciones de nuevo. Así, otra vez, enredarlo y dejarlo por 10 segundos. El cuerpo relajado y el cuerpo, tengo que sacudir mi cabeza, dejar el cabello ir, otra vez, enredarlo. Ya me dolieron los hombros. Dejarlo ir. Vamos a agarrar una sección más para este lado. Nomás poquito. Miren, nomás un tantito porque no queremos que mucho de este cabello. Yo digo que así está bien. Y este como nomás es como un pedazo muy chiquito. Nomás vamos a usar uno. No vamos a separarlo, darle vuelta. Es como mi copete porque está bien chiquito este pedazo. Así, dejarlo por 10 segundos o menos, no importa. Este sí lo dejé por menos porque es bien poquito. Y ya este lado, como va a ir así, queremos que este esté más calmadito. No queremos que esté así, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, miren, nomás voy a usar esta sección, no lo voy a partir. Diferentes porque este, como quiera, yo siempre le hago así. Entonces no importa mucho, pero como tú quieras. O sea, todo depende de ti. Vamos a enredarlo, hacerlo ir y listo, ya acabamos. Así es como se tiene que ver tu cabello. Lo vamos a dejar así como por unos 10 minutos, 15 minutos más para que estos tengan tiempo de refrescarse. Porque los de abajo ya están listos para peinar, pero vamos a esperar a que todo esto esté listo. Así es como te... Miren de feos que se ven así hoy, ¿no? Que saliera yo a un baile así. Qué oso. Pero sí, chicas, vamos a esperar y darle como de 15 minutos y ya después nos los vamos a... peinar. Ok, chicas, ya pasaron los 15 minutos. Vamos a comenzar desde abajo a peinarlos. No importa qué peine usas, yo uso este. Puedes usar... ay, güey, se me cayó. Puedes usar este, no importa la verdad, pero...
como este es el primero que miré, este es el que voy a usar. So, empiezas a peinártelos bien. Así, así. Más y más. Como tengo el pelo bien embarrañado, bien maltratado, debajo se me dificulta. Empiezas así. Y luego como que empiezas a... como que a hacerla así, ¿verdad? Para que se quede como con mucho volumen. Luego empiezas de este lado. Empieza desde abajo. Es mejor. Miren, miren. Como pueden ver, le está dando volumen al cabello. Y luego, miren, ya se ve súper bonito. Luego lo que hago es esto. Así para que el cabello tenga súper mucho volumen. O también puedes agregar más lado como así. Se ve súper bonito. Déjenmelo acomodo más para que ustedes puedan ver. Déjenlas, enseño. Les voy a llevar a la ventana. Pero miren, así es como queda este cabello. Me encanta a mí. Y ya con el, durante el día se va bajando, ¿verdad? Ahorita sí está súper, súper enchinado y exagerado. Pero a mí me encanta. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Como siempre, no olviden darle like, comentar, compartir. Y si les gusta mi contenido, suscribirse a mi canal. Y hasta la próxima. Nos vemos.